¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva capacitación de CIDER Perú. El tema de hoy es lectura de planos de arquitectura que va a estar a cargo del ingeniero Ronald Romero. Antes de iniciar con la capacitación, comentarles que al finalizar esta capacitación vamos a dejar un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener sus certificados y de paso participar de los sorteos semanales que estamos realizando. Bueno, ahora sí los dejamos con Ronald para poder entrar al tema lectura de planos de arquitectura. Hola Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lucero. Buenas noches, constructores. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la lectura de planos de la especialidad de arquitectura. Existen diferentes especialidades en los planos de una edificación. Hoy vamos a empezar por el principal, diría yo, del cual va a comenzar a partir las demás especialidades que son las estructuras, las instalaciones sanitarias, eléctricas. Todo depende mucho de esta especialidad que es la arquitectura. Todo se diseña de acuerdo a la arquitectura que el cliente, que el propietario requiera para su construcción. Aquí vamos a empezar con lo más importante. Es un tema muy amplio, hay mucho que ver, hay muchas casuísticas de diferentes proyectos que vamos a ir agregándole cosas, detalles, cortes, elevaciones, y seguramente en un proyecto encontraremos algo nuevo. Me gustaría saber cuál es la experiencia de ustedes en base a este tema, si ya tienen alguna noción sobre el tema o tienen alguna consulta de repente sobre alguna clase que hayan llevado fuera del canal, que normalmente damos capacitaciones y también ya hemos tocado este tema, que puedan comentarlo, puedan hacerlo como pregunta para que durante la exposición podamos tocar de repente un tema puntual acerca de esta pregunta, de repente responderla durante el transcurso de la capacitación o al final de la capacitación. Lucero nos puede ayudar a poder mencionarlo y responderlas como siempre hacemos al final de las capacitaciones. Puedes hacerla aquí en los comentarios, vamos a estar leyéndolas. También es importante conocer de qué parte nos estás visualizando el día de hoy, de qué parte te estás conectando, de qué región, de Cusco, de Ica, de Lima, de Trujillo, de Puno, de Piura, de qué parte te estás conectando. Nos gustaría saber, nos gustaría conocerte un poco más y de acuerdo a ello también tocar algún ejemplo de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al tema. Aquí tengo a los primeros que se están conectando. Vamos a saludarlos. Tenemos, por ejemplo, a Eder, que siempre se conecta, Eder Sense de Atevitarte. Tenemos también a de Independencia. Tenemos a José Luis Rivera. ¿Qué tal, José Luis? Se ha conectado muy temprano. Uno de los también constructores que siempre se conecta es Josué Montero, que se conecta desde San Jerónimo de Tunán. Tenemos a muchos más constructores que se están conectando poco a poco. Es importante que puedas compartir esta transmisión en los grupos de colegas tuyos, que seguramente también les va a ser útil saber sobre este tema. Es un tema muy práctico, es muy visual. Vamos a ver referencias en las cuales podamos nosotros luego encontrarlos en la práctica y poder entenderlos rápidamente sin ningún problema. Lo que buscamos siempre en estas capacitaciones es que puedas tener la noción básica, de la cual puedas utilizarla para diferentes casos. Aquí te toco un ejemplo muy sencillo y vemos algo como primero está en papeles y luego al final vemos ya ejecutado. Y me ha ocurrido mucho en algunas visitas técnicas que realizo a proyectos donde encuentro diferencias entre lo ejecutado con lo que está en planos, en cotas. Y ahí hay mucho el tema de cómo están las medidas reales, ¿no? Vayamos a las longitudes, los perímetros de la edificación y cómo se haya diseñado en el plano también, ¿no? De repente ahí hay unas incongruencias en medidas que es importante tenerlas en cuenta antes de iniciar. Por eso muchas veces se dan planos de replanteo en obra del cual podamos analizar si hay alguna diferencia de medidas, poder afectar al lugar donde tengamos mayor ventaja en longitud. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y es algo que les comparto para que ustedes puedan tenerlo como experiencia externa que les sirva a ustedes para que puedan ejecutar sus proyectos. Ocurría de que en los planos mandaba una dimensión, una distancia, ¿no? Y en obra, el maestro
pudo seguir esta distancia de los planos, esa separación de los muros que hay en las habitaciones. Y luego en obra se tuvo algo similar como tenemos en la parte final, que de repente se respetaron las distancias en las habitaciones y esta afectó a una... Y esta, digamos, diferencia que hubo de repente en tomar medidas de acuerdo a los planos afectó a un ambiente, ¿no? Se fue cortando, cortando y de repente no hubo una misma medición entre una misma distancia de lo real con lo que estaba en los planos y no se dieron cuenta a tiempo y luego en la ejecución ya se dan con este problema de circulación que afectó al baño. De repente esto se pudo haber manejado de diferentes formas, se pudo haber dado esta falta de distancia afectando a los lugares más amplios para que no se sienta tanto y no al baño donde el ancho del baño normalmente es algo que se tiene muy corto, ¿no? Normalmente se deja a 1,40, 1,20 como mínimo y esto si le reducimos más ya logras asentirse una gran diferencia en la parte de circulación, por ejemplo, como para poder acceder al baño, como ven ahí, ya no hay mucha separación entre el inodoro y el muro. Tener en cuenta estos datos previos a ejecutar es importante, ¿no? Hay que analizar bien los planos, hay que leerlos bien para ver si esto está de acuerdo a lo existente, a lo real, o si hay alguna variación en medidas totales, ¿no? Hablamos de los perímetros de un terreno previo al trazado tanto de la estructura como de los muros. Es importante tener este análisis, para ello hay que manejar muy bien la lectura de los planos, hay que tener en cuenta la referencia de los ejes, etc. Hoy vamos a hablar un poco acerca de todo lo que trae un plano de arquitectura y para ello vamos a empezar, como siempre lo tenemos en la primera lámina, que es el mapa de aprendizaje. Recuerda, constructor, que para poder ser un grupo más grande y para poder también tener comentarios más interesantes, es importante que tú puedas compartir, puedas etiquetar a tu compañero constructor y que se pueda unir a esta capacitación para que todos juntos podamos aprender un poco acerca de la lectura de planos. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una consulta diferente, tiene una duda diferente y que puede comentarlo aquí debajo para que todos podamos nutrirnos para poder también resolverlo juntos y aprender de ello. Como primer punto, aquí he separado en 6 puntos. Había muchos más puntos. Ya por el tema de tiempos no puedo tocar todo, pero sí es importante estos primeros 6 puntos. Si ustedes tienen alguna consulta adicional, de repente podemos hacer una parte 2 de esta lectura de planos de arquitectura o tocar algunos ejemplos como cómo darnos cuenta de que nuestros planos de arquitectura que nos están entregando o que estamos recibiendo están cumpliendo con los parámetros urbanísticos y edificatorios, cómo podemos utilizar los planos para poder metrar los materiales de arquitectura que vamos a requerir, etcétera, ¿no? Pueden salir algunos temas más acerca de esta especialidad que es la arquitectura y que puedan ser de su importancia. Vamos a empezar con estos 6 puntos que son los más importantes, creo yo, o uno de los más importantes y con los cuales podemos empezar a entender para los que de repente no tienen alguna noción básica sobre la arquitectura. Es importante estos 6 puntos. El primero es el contenido de la especialidad. ¿Qué nos trae estos planos de arquitectura? Vamos a resumirlos para que podamos captarlos en su totalidad. Segundo, hablaremos sobre el membrete, que es una parte importante de identificación de las láminas de nuestro proyecto. Tres, los niveles, cotas y ejes que vamos a encontrar en los planos, cómo se encuentran, dónde se colocan, etc. Cuarto, representación de las líneas, es algo muy importante y que nosotros nos va a servir mucho para poder identificar a simple vista la importancia que grafican estas líneas. Cinco, los planos de planta, que vamos a encontrar en los planos de planta. Seis, los planos de cortes y elevaciones también. Son 6 puntos muy concisos, muy detallados, que vamos a verlo con imágenes más que con letras para que se puedan entender. Vamos a hablar muchos acerca de lo que vamos a encontrar. Empecemos con el punto número 1. ¿Okay? Recuerden, constructores, pueden hacer cualquier consulta aquí debajo. Ya ingresó Daniel Cabanillas desde Cusco. Tenemos a los constructores que normalmente se conectan, a Kevin Nilmer, Wilmer Burgos, ¿qué tal? Buenas noches, Wilmer. José Simón, Agustín Mendoza, ¿qué tal? ¿Qué tal, Agustín?
No te preocupes, ya estás conectado, ya estamos aquí. Puedes compartir, recuerda, esta transmisión para que tus compañeros, no sé, del trabajo, del estudio, pues puedan conectar y también poder estar juntos en esta plática. Empecemos con lo que trae nuestros planos de arquitectura y que vamos a encontrar juntos cuando nos entreguen esta especialidad, ¿no? Se recuerden que hay 4 especialidades básicas para todo proyecto. La primera, de donde parte todo, es la arquitectura. La arquitectura, a diferencia de las especialidades de ingeniería, tiene una memoria descriptiva. Una memoria descriptiva, como vemos en la parte derecha, donde vamos a tener las generalidades, el cual describe básicamente quién es el propietario, el nombre del proyecto, dónde se encuentra ubicado esta edificación. Segundo, vamos a encontrar los alcances, de qué se trata, de cuántos metros cuadrados de terreno estamos hablando, cuántos departamentos, etcétera. No es un resumen general del proyecto, no es que entremos a detalle aún. Luego de ello, hablaremos un poco acerca de los distintos niveles, ¿no? ¿Qué trae esta edificación? De repente tiene una cisterna de concreto, es una cisterna prefabricada, tenemos un primer piso, de cuántos departamentos, si es un departamento, cuántas habitaciones tiene, tiene baño, cuántos baños, tiene sala, comedor o cocina americana, etcétera. Entonces vamos detallando un poco más acerca de cada nivel. Es una manera descriptiva y justamente como lo dice, describe el proyecto. Luego de ello vamos a tener nuestro plano de ubicación y localización, que si bien está, digamos, fuera de la especialidad, pero también es firmado por el mismo profesional que es el arquitecto. En este plano de ubicación y localización vamos a tener un macro y un micro, ¿no? Como vemos en la parte de aquí, a ver, vamos a poner un puntero para que ustedes puedan comprender un poco más qué color podemos poner. Creo que es rojo, ¿no? Rojo, color de CIDER Perú. Vamos a señalar aquí, por ejemplo, esta parte de aquí que señalo es la parte macro. Vemos a grandes rasgos dónde está ubicada la casa. Ya la estamos viendo que está en esta parte de aquí. Vamos a encontrar en este plano, bueno, eso mejor lo vemos más adelante. Luego tenemos la parte micro en la parte superior derecha. Tenemos esta parte que vemos aquí, es el membrete del plano de ubicación. Y aquí tenemos 2 cuadros que son muy importantes, el cuadro normativo y el cuadro de áreas de nuestro proyecto. Esto es el plano de ubicación y básicamente aquí se resume todo nuestro proyecto. Ahora les comento por qué se resume. Primero, en la parte micro vamos a encontrar el detalle tanto de la sección de vía. En este caso vemos acá, tenemos 2 secciones de vía, una por este lado que es el pasaje Reque y el otro es calle Hermanos Catarí, ¿no? Que vemos aquí. Tenemos 2 vías. Esas 2 vías se van a tener que detallar en un corte que va a ir en la parte superior izquierda, en este caso, puede ir en la parte inferior también. Va a depender mucho de cómo, dónde podamos ubicar estos cortes, ¿no? Lo importante es que estén dentro de nuestra parte micro, en la cual vamos a detallar tanto los jardines como la vereda, la pista, el ancho de la vía. Esto es muy útil para poder conocer qué espacio tenemos fuera del proyecto, ¿no? Y bueno, si vamos a tramitar una licencia, un permiso de vías, también es importante entender un poco los ingresos que vamos a tener para nuestro proyecto, tanto para la descarga de materiales como para la llegada o la extracción de desmonte. Luego vamos a tener nuestro terreno, ¿no? Nuestro terreno, nuestro proyecto, que va a estar dimensionado y va a tener, como en esta acá, va a estar rellenado de un hash con diferentes gráficas, la cual va a tener un significado diferente para poder darnos cuenta, ¿no?, de los niveles en los cuales está segmentando nuestro proyecto. Y lo importante es que nosotros debamos referenciar nuestro proyecto de la manzana o de dónde se encuentra ubicado, ¿no? Para que esto nos pueda servir de referencia al momento de nosotros tramitar nuestra licencia de construcción. En la parte macro ya vemos algo más lejano. Este punto que vemos acá, este punto negro que está acá señalado, es la ubicación del proyecto y ya vemos más calles, ¿no? De esta forma se puede referenciar mejor la persona que está revisando tu proyecto, dónde está ubicado. Luego de ello vamos a encontrar en la parte inferior datos que ya son propios del membrete, que vamos a ver seguramente, bueno, no se ve aquí en esta parte, pero el membrete van datos del profesional como del propietario y del proyecto. La parte del membrete, los datos que tiene el membrete, lo vamos a ver más adelante, son los mismos que vas a encontrar aquí, pero de diferente
ubicación o un formato diferente por el espacio. Pero los datos van a ser los mismos, vamos a tocarlos más adelante. Aquí tenemos el cuadro descriptivo y aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros llenemos estos espacios. En el cuadro normativo, esto va a depender de los parámetros urbanísticos y edificatorios que vamos a tener que solicitar antes de hacer el proyecto y que lo vamos a tener seguramente a la mano. Y acá sirve para poder nosotros comparar qué es lo que se nos permite, que iría aquí en la parte normativa, y qué es lo que nosotros estamos diseñando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene nuestro diseño? Si estamos iguales, estamos por debajo, o nos estamos excediendo en algunos puntos, seguramente basados en un reglamento que se haya modificado quizás, o en alguna resolución que se haya dictado y que, bueno, tengamos como que la justificación de por qué estamos excediendo lo normativo que se tiene, ¿no? Eso se puede conversar, hay que ver en qué punto estamos excediendo o no, y de acuerdo a eso presentar en la memoria descriptiva esa justificación, ¿no? Para eso también sirve la memoria descriptiva, cosas que no puedas colocar en los planos, que no hayan, digamos, que no pertenezcan al proceso constructivo del proyecto, pero que sí sea necesario presentarlo en este caso a la municipalidad, para que sea revisado. Entonces podemos adjuntarlo en la memoria descriptiva. Bueno, aquí vamos a encontrar, estos son puntos básicos, el uso de la edificación, si nos permiten usar, por ejemplo, en los parámetros manda unifamiliar, pero estás colocando un multifamiliar, ¿por qué estás haciendo ese cambio? O si también, pues, de repente estás colocando multifamiliar, podemos también colocarlo ahí, ¿no? Entonces, es una forma de que nosotros podamos ver qué nos permiten y qué estamos colocando. La densidad neta, el coeficiente de edificación, en algunos casos lo menciona, en algunos casos no. Si las tienes ahí, las puedes colocar. Pero, digamos, estos puntos van más que todo cuando tú quieres hacer un plan urbano dentro del distrito, ¿no? Entonces, como que ahí se siente más estos datos, ¿no? En caso de una vivienda como tal, a veces no es necesario colocarlo. El porcentaje de área libre es un punto muy importante, respetar ello. Muchos proyectos estamos siempre al límite porque queremos, digamos, ocupar el mayor área del proyecto. Si mientras esté bien ejecutado, no hay ningún problema. Este es un punto muy importante, ¿no? El porcentaje de área libre. Luego vas a encontrar la altura máxima de la edificación. También en algunos casos hay este dato, en algunos otros casos, con el número de pisos ya no te menciona la altura máxima. En algunos casos sí, por ejemplo aquí te menciona en altura máxima 4 a 5 pisos, ¿no? Y acá hay un pequeño detalle que de repente no lo logramos ver bien aquí, pero seguro es acerca de la altura como tal. En algunos casos la municipalidad te dice, mira, puedes construir 4 o 5 pisos y en asterisco te pone, pero que estos no excedan de 15 metros, ¿no? Entonces estás con todos estos límites que tienes que respetar. Los retiros, frontal, lateral izquierdo, lateral derecho, en algunos casos sí, te piden que te retires de todos los lados, en otros casos solamente el frontal, que es lo normal, lo más común. El alineamiento de la fachada también en algunos casos lo mencionan, en otros no. Ya, como te mencionaba, esta parte normativa vas a colocarla de acuerdo a los parámetros urbanísticos que te entreguen la municipalidad de tu distrito y que pertenezca a tu terreno. Luego tenemos el frente mínimo normativo. Bueno, esto de aquí, como te mencionaba, normalmente se coloca en algunos casos cuando tú quieras hacer una subdivisión de lote, ¿no? Quieres partir un lote. Entonces, si un lote tiene 15 metros, pero tu frente mínimo normativo son 8, va a ser muy difícil que lo puedas subdividir y que te puedan aprobar porque así partas a la mitad, estarías por debajo de lo permitido. El número de estacionamientos también es importante, uno cada dos viviendas. Eso quiere decir, si tienes dos unidades inmobiliarias, te van a exigir por lo menos un estacionamiento. En algunos casos es más exigente, en otros casos, bueno, no te piden tantos estacionamientos. Es un punto también que juega mucho en el diseño del proyecto. Como ves, aquí vas a encontrar, te he detallado punto por punto, lo que te exige la municipalidad y lo que tiene tu proyecto. Eso vas a encontrar en esta parte. Luego, en la parte derecha, en cuadro de áreas, vas a encontrar los números de pisos que se tienen y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si, por ejemplo, estás realizando una demolición en algunos pisos, vas a encontrar aquí en la parte de demolición el área que corresponde a cada nivel, ¿no? Si de repente estás demoliendo en el tercer piso, estás demoliendo 50 metros cuadrados de techo. Entonces vas a tener que colocar aquí en el tercer piso
50 metros cuadrados que estás demoliendo. Si estás haciendo una construcción nueva, si es desde cero, bueno, empezarás desde el primer piso, ¿no? Estás construyendo desde el primer piso. Si de repente tienes, es una ampliación y estás en el segundo piso, bueno, aquí en el primer y segundo piso, en la columna de existentes, tendrás el área techada de esos dos pisos. Y si tu ampliación es el tercer piso, que es lo nuevo, aquí en ampliación vas a colocar el área que le va a corresponder a esa ampliación. Si es remodelación, bueno, indicar el área de remodelación. Como ves, vas indicando por áreas qué es lo que estás realizando, cuántos metros cuadrados estás realizando. Y esto sirve de información rápida a la persona que va a evaluar tu proyecto, ver qué vas a hacer y a qué modalidad de repente corresponde tu proyecto, va a poder identificarlo rápidamente. Todo ello es lo que vas a encontrar en el plano de ubicación y localización. Como ves, no solamente encuentras dónde se va a encontrar ubicado tu proyecto, sino también una breve descripción con números y información de tu proyecto, de a qué se refiere tu proyecto. Ahora pasemos al plano de planta. Esto es lo que también vas a encontrar, ¿no? Donde van a estar a la distribución del proyecto. Esto es un... Vamos a pasar rápidamente porque después vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar dentro, ¿no? Recuerden, tenemos hasta el momento la memoria descriptiva, tenemos los planos de ubicación y localización, tenemos los planos de planta, tenemos los planos de corte, como vemos aquí, ¿no? Lo cual vamos a encontrar una descripción más visual y más rápida de lo que vamos a encontrar en el proyecto. Tenemos también los planos de detalle, tenemos algunos detalles ahí. No te preocupes, que lo vamos a ver más adelante, simplemente aquí, en la parte inicial, donde estamos todos, queremos mostrarte qué es lo que comprende todo. Luego vamos a ir punto por punto. Tenemos también los planos de elevación. Básicamente es tomar una foto de afuera, ¿no? De los distintos lados que va a tener nuestro proyecto. Si nuestro proyecto solamente tiene de repente un frontis, solo tendremos un plano de elevación, ¿no? Que es el de la fachada. Pero si estamos en una esquina, tendremos dos, ¿no? Los dos planos de elevación de ambos lados. Ahora vamos a ver, hablar un poco acerca, bueno, eso es básicamente todo lo que vas a encontrar en un plano de arquitectura. Son esos puntos que vas a poder visualizar cuando te entregue un expediente de arquitectura. Ahora vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en el membrete, en la parte, normalmente se ubica en la parte derecha, donde vamos a encontrar mucha información del proyecto. Ok, como ven aquí, se encuentra en la parte derecha y aquí se expresan todos los datos de la lámina, del proyecto y del proyectista, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta lámina? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde queda ubicado el proyecto? ¿Quién es el propietario de este proyecto? Toda esa información se encuentra en esta parte que vemos ahí señalada. Ahora veamos un poco más a detalle. A ver, nos preguntamos, ¿existe una ubicación oficial para este membrete? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existirá alguna ubicación para que de repente si no se encuentra ahí no nos revisen el plano? Pues la verdad es que no. O sea, tú lo puedes colocar tanto en vertical como en horizontal, no hay ningún problema. Ahora, lo importante es que estos planos se vean. Bueno, no tengo un plano aquí cerca de la mano para poder mostrarles, pero al momento de nosotros doblar un plano, la parte del membrete es la parte que se tiene que visualizar ni bien uno abre o uno agarra un plano, ¿no? Se va a encontrar, por eso siempre, normalmente en la parte derecha y siempre tiene que estar a la vista. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la información de la lámina y antes de tener que abrir todo el plano para poder visualizar qué nos vamos a encontrar, en este membrete vamos a poder conocer si es de corte, si es de elevación, si es plano de planta, de qué piso es, qué número de lámina es, porque abajo vamos a encontrar el número de lámina. Entonces, si nosotros estamos ubicando o estamos buscando, ya sabemos qué lámina es, estamos buscando la lámina número 5 y no queremos abrir todos los planos para buscar la lámina 5, entonces es por eso que se encuentra a simple vista, para que tú simplemente ojees los planos y veas la lámina número 5, la saques y la abras, ¿no? De igual forma, ya no sabes qué lámina estás buscando, pero tienes al alcance el nombre de la lámina o qué es lo que vas a encontrar dentro, entonces te sirve para que tú puedas identificar y puedas recoger el plano que necesitas. Es por eso que este membrete se tiene que encontrar, o al momento de doblarse, tiene que estar en una parte visual, ¿no? No se tiene que ocultar o no tienes que tener la necesidad de abrir el plano para poder encontrarlo. Como te comento aquí, puede ser en horizontal o en vertical. Ahora veamos qué vamos a encontrar, qué datos encontramos aquí.
Muy bien. Como primer punto encontramos el logo de la empresa. Abajo encontraremos el proyecto, si es, por ejemplo, en este caso una declaratoria de fábrica de una vivienda unifamiliar, puede ser la ampliación de una vivienda unifamiliar o multifamiliar, puede ser simplemente la construcción de un, o puedes poner simplemente vivienda multifamiliar, un nombre X, ¿no? Un nombre X, o sea, el nombre del proyecto como tal. Como el nombre es el proyecto, es lo que vas a colocar aquí. Segundo, vas a colocar qué es lo que vas a encontrar en el plano, ¿no? Aquí en este caso tenemos el corte número 1, vamos a encontrar corte número 2, corte 3.3, corte 4.4 y elevación frontal. Eso es lo que vas a encontrar en este plano si lo abres. Entonces, si quieres ver eso, lo abres, ¿no? Y si no, buscas el plano que estás necesitando. Segundo, los propietarios. ¿Quién es? Señora Juanita, señora Pepito. Vamos a encontrar ahí sus datos completos del señor, del propietario, que debe estar bien escrito y debe coincidir con la partida registral del proyecto. Es otro punto aparte que de repente podemos tocar en base ya a los documentos que se debemos solicitar al cliente o que debemos presentar nosotros a la municipalidad para poder tramitar nuestra licencia de construcción. Uno de ellos es la copia literal, donde debe estar el nombre del propietario, quien va a hacerse responsable o va a firmar esta licencia, ¿no? Para poder tramitar esta licencia. El nombre del propietario tiene que estar aquí. Si es casado, tiene que ir con el nombre de la señora. Si es soltero o soltera, puede ir el nombre de ella o del propietario. La ubicación del proyecto, ¿no? Tenemos que colocar la ubicación del proyecto. Estos dos datos se deben llenar tal cual están en la copia literal del proyecto, del terreno. Tiene que ser la ubicación completa, tanto la calle, el número, la urbanización, cooperativa o condominio, etcétera, y el distrito y el departamento. Proyectista es aquel que se hace responsable del proyecto, ¿no? El que está encargándose del diseño del proyecto. Aquí va el nombre de la persona, en este caso es un arquitecto. La fecha, aquí va la fecha, ¿en qué mes se encuentra? No es necesario que coloques hasta el día, ¿no? Basta con el mes y el año. El dibujo, ¿quién fue el asistente, el dibujante que ayudó en la realización de estos planos? También pueden ir sus siglas, esto básicamente para un orden de la empresa. La escala en la cual se encuentra el proyecto, en este caso es 1 en 50, puede ser 1 en 100, va a depender mucho también de la envergadura del proyecto. Si el proyecto es pequeño, seguramente 1 en 50 entra. Si es un poco más grande o no entra en la lámina, en un acero, ya bueno, se va reduciendo un poco la escala para que pueda ingresar en la hoja. Aquí va el número de lámina, en este caso es A de arquitectura, número que vendría, puede ser 1, 2, 3, el número de láminas que tenga, y acá abajo colocamos, para poder ubicarnos, qué número del total es, ¿no? En este caso es 2 de 2, entonces esto nos quiere decir que habían dos láminas, en total el proyecto tiene solamente dos láminas, y esta es la lámina número 2. Nos sirve mucho para poder ubicarnos, ¿no? Si tenemos una lámina, bueno, sabemos que ya, no sé, 5 láminas, 10 láminas y que podemos encontrar más información. Nos ayuda mucho para ello también. Eso es lo que vamos a encontrar en un membrete. ¿Tienen alguna consulta al respecto de este punto? Pueden hacerla aquí abajo. Saludos, Elvis, que se está conectando. Tenemos también a Joel Cristian Hualca, ¿qué tal? Vicente Salinas, también un constructor que siempre se conecta desde Huancayo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Tenemos a Adriana. ¿Qué tal, Adriana Jaramillo? Ya etiquetó a su amigo Paul. Esperemos que se conecte Paul para que también pueda aprender un poco acerca de la lectura de los planos. Estamos recién empezando. Hemos tocado los puntos para poder nosotros, al momento de agarrar el plano, saber cómo poder identificar qué tipo de plano es. Aún vamos a entrar todavía a los planos de planta, de corte, de elevación, detalles, etc. ¿Ok? Estamos recién empezando. Recuerden compartir. Dejar sus consultas aquí debajo. Gracias, Octavio. Walter, Ernesto, saludos. Ya se están conectando poco a poco más constructores. Espero que puedan compartir también a los diferentes grupos y en sus perfiles para que se puedan conectar sus compañeros, colegas, amigos de la universidad, de la obra, que de repente necesiten saber un tema que es muy sencillo, es algo visual.
contextual que nosotros podemos identificarlo. Seguramente ya sabes mucho de ello. Aquí lo que queremos es poder despejar todas las dudas que tengas al momento de agarrar un plano de arquitectura. Recuerden, Lucero está bien atenta, está leyendo todos los comentarios y está anotando las preguntas que ustedes están realizando. ¿Qué encontraremos, no? De repente, al momento de abrir un plano, no con referenciar en qué nivel de la vereda o del nivel 00 que tomes se encuentra ese piso. Para eso nos sirven los niveles que vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos, ¿no? Aquí, voy a poner el celular por este lado. Acá en la sala, en el comedor, bueno, está elevado 8 centímetros del nivel 00. De repente está a un nivel diferente, ¿no? Porque ha tenido una grada en el ingreso, quizás. Estos niveles nos ayudan para poder referenciarnos. Y en algunos casos hay cambios de niveles. Eso depende mucho del diseño. Hay veces tenemos el comedor a una altura diferente de la sala y tenemos un paso, ¿no?, entre estos dos ambientes. Y para una forma visual que el constructor pueda entender, son los niveles, ¿no? Vemos de repente aquí el NPT, que es aquí tenemos qué significa, nivel de piso terminado. También podemos encontrar los niveles de NFP, que es nivel de falso piso. Acá que nos hemos confundido. No borramos. NCP, que es el nivel de contrapiso, ¿no? Estas tres siglas probablemente lo encuentres al momento de abrir un plano de arquitectura. Ya sabes qué significa. Si lo encuentras, lo vas a poder identificar rápidamente. Como ves, lo vas a encontrar normalmente por debajo del nombre del ambiente, del comedor, la sala, cocina. Si todo el ambiente es uno solo, seguramente ya no se va a colocar en todos los puntos, ¿no? Cuando haces un cambio de nivel que se referencia de esta forma, como una línea, con una flecha, ¿no?, hacia el nivel que se está ascendiendo y acá se hace un círculo pequeño, cuando ves este símbolo, es porque hay un cambio de nivel y seguramente en el otro ambiente vas a encontrar un nivel diferente escrito. De repente uno va a estar más 10, ¿no?, o más 0.10 metros y en el otro va a estar más 0.00, ¿no? Entonces ya vas a darte cuenta de que ahí pasó algo y vas a buscar dónde se dio ese desnivel. Mientras tengamos la mayor referencia en el proceso constructivo, se hará muy útil. ¿Cómo debemos acotar? Okay. Aquí el tema de acotar también es muy importante. El acotar es necesario para poder nosotros en el trazo de los muros poder hacerlo sin mucha dificultad, sin agarrar mucho el escalímetro, que en algunas veces nos puede jugar una mala pasada porque podemos tener se nos puede mover el escalímetro en obra y a veces no tenemos la misma precisión todos o tenemos un escalímetro dañado. Y puede generar una confusión. Por eso es que sirven mucho las cotas y colocarlas también en lugares que sean adecuados, ¿no? No es que acotemos todo por todos lados, que lo único que ocasiona a veces son confusiones al momento de visualizar el plano. ¿Dónde debemos acotar? Existen tres tipos de cotas que vamos a encontrar en el contorno de nuestro plano. Uno es para poder tener las dimensiones de los muros, las longitudes, el espesor, como vemos aquí. Por ejemplo, en esta parte de aquí, este 0.15 es el espesor de este muro que tenemos acá, ¿no?, que tenemos en la parte lateral. Luego tenemos 2.35 que nos menciona la distancia que existe de la cara interna de este muro hasta la cara interna del otro muro, ¿no? Tenemos que esta longitud de muro es de 2.35. Luego tenemos nuevamente que este espesor del muro es 0.15. Entonces, de esta forma estaremos trazando los diferentes muros que vamos a encontrar en todo el perímetro. Luego de ello, vamos a encontrar otra cota adicional, que es la distancia de los ejes. Por ejemplo, del eje B al eje A tenemos 2.6. Del eje B al eje C tenemos 1.05, ¿no? De esta forma estamos referenciando los ejes, que también es muy importante y es lo primero que hacemos para poder ubicarnos dónde se encuentra o dónde empieza o termina un muro. Y luego, al final, como tercer nivel, vamos a encontrar la cota que mide la longitud total de nuestro proyecto. Tanto en la parte horizontal como en la parte vertical se repite este mismo acotamiento. En algunos casos que no podamos acotarlos porque de repente, como en este caso de aquí, el muro se encuentra inclinado, vamos a añadir cotas, ¿no?, para que, como les mencionaba anteriormente, nos sirva de referencia al momento de realizar los trazados. De esta forma iremos
acotando todos los muros que vamos a encontrar y de esta forma también vas a poder ubicarlos tú en el proyecto. Vamos a la siguiente. Los ejes. ¿Dónde empiezan los ejes? Los ejes, como te mencionaba al inicio, nos sirven mucho para poder referenciar nuestro trazado. Y lo primero que hacemos es ubicar los ejes. Luego de los ejes, comenzamos a correr los muros, ¿no? Ya sea para el lado horizontal, para el lado vertical. Una vez que tengamos trazados los ejes, ¿dónde están? Es muy importante, es muy rápido poder darnos cuenta si nuestro terreno, por ejemplo, en este caso tiene 6 metros, ¿verdad? De repente no tiene 6 metros, tiene 5,55. Entonces va a haber una diferencia cuando nosotros empecemos a trazar muros, ¿no? Por eso es que primero trazamos ejes, para poder referenciarnos y ubicar que las distancias concuerden con nuestro plan. Lo mismo puede pasar a beneficio. De repente no tenemos 6 metros, tenemos 6 metros 20. Estamos teniendo un terreno más amplio. Podemos, en ese caso, esos 20 centímetros, meterlos dentro de un espacio para ganar dentro de ese ambiente, por ejemplo, en los cuartos. Pero si estamos perdiendo o si estamos en déficit, lo que vamos a tener que de repente ubicar o perder estos espacios va a ser en los espacios más grandes y donde se encuentran los jardines, que es donde de repente no vamos a sentir esa pérdida de distancia, de longitud. Eso es lo que normalmente se hace. Y por eso es importante trazar los ejes y que los ejes se encuentren en lugares importantes del proyecto. Los laterales, donde están los muros continuos, donde van a estar las columnas, que es, digamos, la base de todo ello. Y de esta forma que nos permitan realizar el trazado de los diferentes muros que parten de ellos. Ahora tenemos la representación de líneas. Ok, tenemos aquí las líneas que vamos a encontrar en el proyecto. Te las resumo rápidamente. Tenemos las líneas de corte, que son estas líneas segmentadas, pero de una mayor escala, con un punto en el medio, que tenemos por esta parte de aquí. Tenemos la línea de proyección, que se encuentra acá, que son líneas con una segmentación más tupida, más pequeña. Tenemos los elementos principales, que vemos por esta parte de aquí, que es una línea continua y de un espesor mayor a los elementos secundarios, como vemos acá, que es un poco más delgada. A ver, vamos a responder una rápida que dice José Luis Polanco, para dibujar los planos, ¿en qué escala es recomendable? Ok, mira, esto, como casi toda la respuesta en construcción, es muy variable. Depende, ¿no?, del proyecto. Y es muy sencillo de explicar. Si el proyecto es muy grande y no entra en una lámina, como te mencionaba al inicio, seguramente la escala va a tener que ser menor. Por lo general, se recomienda que sea en 1:50, para que sea fácil su lectura y se pueda entender. Porque si nosotros reducimos la escala, si nosotros la escala lo hacemos más grande, el dibujo se va a comenzar a ser más pequeño, ¿no? Y vamos a tener menor referencia del tamaño y va a ser un poco difícil visualizarla. En una escala de 1:50 va a ser muy fácil de entender de las medidas de los muros, ¿no?, de los ambientes. Ahora, si hacemos también ya en una escala muy pequeña, por ejemplo, 1:25, el dibujo se hace muy grande. Va a ser muy fácil su lectura, pero va a tener que entrar en una lámina, en una hoja, en un papel más grande, que va a ser muy difícil su manipulación dentro del proyecto. Por eso es que normalmente hacemos o manejamos planos en escala en 1:50 y en papel A1, ¿no? Si el proyecto es muy grande, para mantener la escala en 1:50, usamos un papel A0, pero es un poco más difícil su manipulación y también revisión. Es por eso que va a depender mucho del proyecto, de la circunstancia. Pero como recomendación, normalmente se hace en A1 y en escala 1:50. Sigamos. Recuerden compartir. Todavía falta un poco más. Todavía estamos como que en la mitad de la capacitación. Pueden hacer su consulta aquí debajo en los comentarios. Y recuerden compartir esta transmisión en sus perfiles, en los grupos que ustedes pertenecen. Seguramente abajo en los comentarios les va a aparecer un link que les permite a ustedes compartir rápidamente esta capacitación. Saludos desde Santa Anita. Dime tu nombre. Aparece en tu ID algo que renubra, no sé qué es, pero pueden poner su nombre si en su Facebook no aparece su nombre completo.
seguramente es un vecino mío, yo también vivo en Santa Anita. Bueno, saludos desde Chancay. ¿Qué tal, Gabriel Obregón? ¿Qué tal, Javier Raúl León? También es un constructor que siempre se conecta. Francesca Lorenzetti de Chimbote. ¿Qué tal, Francesca? Gracias por estar conectado. Recuerda compartir esta transmisión con tus colegas, compañeros de trabajo. Ahora vamos a ver un poco acerca de las líneas continuas. Recuerden, pueden hacer aquí abajo sus comentarios, sus preguntas, que lo tengo aquí a la mano. Puedo leer acerca de cuáles son sus consultas y poder comentarlas aquí. Ok, sigamos con la capacitación. Vamos a hablar un poco acerca de las líneas continuas. Como vemos aquí, las líneas continuas, pero que tiene de repente un espesor menor, eso quiere decir que es secundaria, que no es tan importante, pero cuando se proyectan así en X, como vemos aquí, nos indican que es un vacío, ¿no? Que en ese plano hay un hueco, hay un vacío ahí. Es por eso que se grafica como si fuese una X, un espacio que no hay nada, ¿no? Pero que en ese plano no hay nada. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos el mismo dibujo, pero con una línea segmentada? Esto lo que quiere decir que es una proyección de un vacío, ¿no? Como tiene esta referencia en X, la X habla de un vacío. La línea nos va a decir si se encuentra en el plano o si se encuentra en un plano superior. En el caso que se encuentren con líneas punteadas, será en un plano superior. Y en el caso que se encuentren con línea continua, será que el vacío se encuentra en el nivel del plano que estamos viendo. Estas líneas continuas también tienen otras, o también se pueden usar en otros casos. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí vamos a entender un poco más en los planos de planta, ¿no? Vamos a entrar en el punto 5, planos de planta. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar? En el plano de planta lo que vamos a visualizar es todo lo que vamos a encontrar por debajo de 1,20 m. Todo lo que se encuentra por encima de 1,20 m, sea una ventana, sea un dintel que sirva para una puerta, sea un falso cielo raso que se va a colocar, vamos a poder colocarlo con líneas punteadas como vemos aquí. Por ejemplo, esto es la proyección de una viga, ¿no? Esta de acá es la proyección de una viga, esta de aquí es la proyección de un dintel que se tiene en el techo y que se referencia con líneas punteadas. En el caso de instalaciones sanitarias eléctricas, esta referencia nos sirve mucho. Por ejemplo, a ver, de repente las demás, cuando es viga chata, no se referencia porque no está colgando, se encuentra dentro de la losa y eso no se referencia. Pero cuando está colgando, cuando es una peraltada, sí se referencia con líneas segmentadas. Y nos sirve mucho porque, a ver, por ejemplo, bueno, esto ya va más en el plan, en la lectura de planos sanitarios, pero les hago una referencia básica, rápida. Por ejemplo, nos encontramos en un piso y lo que estoy buscando en este círculo sería una montante de desagüe y queremos que esta montante de desagüe nos sirva para poder descargar todo lo que se va a generar en este baño que tenemos aquí. Si nosotros vemos una línea segmentada, podremos darnos cuenta que existe una viga, ¿no? Porque al momento de nosotros dibujar o diseñar nuestros planos de instalaciones sanitarias, lo que nos entregan son los planos de arquitectura y nosotros dibujamos sobre ello. Y si vemos una línea segmentada, sabemos rápidamente que hay una viga. Sin entrar al plano de estructura, sabemos que aquí hay una viga. Y nos podemos dar cuenta rápidamente que poder doblar e irnos hacia el baño con una tubería va a ser imposible porque tenemos una viga y no podemos dañarla a menos que sea diseñada para ello. Pero de esa forma podemos darnos cuenta rápidamente si vamos a poder utilizar de repente esa tubería o si vamos a necesitar colocar una montante adicional para este baño, ¿no? En otra ubicación que no corte esta viga. Esa es una. Y también nos sirve para poder, en el momento de realizar la distribución de los muros, por ejemplo, si es una viga peraltada, al momento de trazar los muros, esta parte de aquí, este muro, ya no será a la misma altura que el muro que tenemos acá, porque va a tener que dejar el espacio para que el peralte de la viga pueda pasar. Para todo ello nos sirve mucho tener graficado de esa forma todas las vigas que sean colgantes, ¿no? que sean peraltadas. Lo mismo pasa con los dinteles, para poder referenciar rápidamente sin ir al sin tener que estar constantemente viendo el cuadro de vanos o de puertas, poder saber que ahí va a ir un dintel y preverlo, ¿no? Porque ya estamos visualizando rápidamente en nuestro plano de planta, que es algo que vemos en 2D, solamente en X y en Y, no estamos viendo en 3D, no vemos
si tiene, qué altura es, ni nada por el estilo, pero ya podemos avisar con estas líneas punteadas. El acabado en pisos también vamos a poder encontrar esa referencia aquí. Vamos a poder saber si el piso, con un hash que le colocamos, si el piso es de porcelanato, si el piso es, tiene alguna textura diferente. También se, pues, también se menciona, por ejemplo, aquí le faltó mencionar, pero acá abajo normalmente mencionan si es así, si está con cuadrículas, es que tiene un porcelanato, ¿no? Si tiene algún, si es jardín, bueno, sabemos que ya que en ese caso puede ser gras, o también podemos referenciar aquí que va a ser, de repente es un patio nada más, un patio con piso pulido, no se va a considerar colocar una mayólica. Entonces, los acabados de piso también van referenciados en, debajo de los nombres de los ambientes. La proyección, como les mencionaba anteriormente, se coloca para todo lo que se encuentre superior al 1,20 m. Los planos de corte y elevación. Ya estamos llegando al final de la capacitación. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Tenemos que en los cortes es una representación gráfica de lo que vamos a visualizar en cambios de nivel de nuestro proyecto. Siempre tiene que ir el corte en un cambio de nivel. De repente, si tenemos una cisterna, una piscina, una escalera, donde vemos un cambio de nivel, donde vamos a realizar una circulación de un piso hacia otro piso o de un ambiente hacia otro ambiente que están en diferentes niveles, ahí, por ahí va a pasar un corte. Y ese corte nos va a poder mostrar, como vemos acá, como vemos aquí, los niveles, es, corta todo el edificio, corta toda la construcción, ¿no? Y referencia el nivel de cada piso, ¿no? De cada piso, qué nivel es, para que tú puedas tener una mayor referencia al momento de realizar de repente el techado, ¿no? El encofrado de un techo. Entonces te vas a los cortes para que puedas ubicar a qué nivel del piso se encuentra el cuarto piso, el tercer piso que vas a construir. Y vemos, como te menciono, el cambio de nivel que existe, por ejemplo, entre esta piscina y el primer piso, ¿no? Vemos que aquí existe que el piso de aquí no se encuentra conectado con la piscina, ¿no? Pero se encuentra a un nivel mayor. Ahora, esto de aquí está acotado en esta parte de acá que ves aquí, ¿no? Entonces, esa referencia es lo que nos ayuda a nosotros a poder entender un poco mejor el proyecto y no tener problemas al momento de revisar los trazados o la ubicación de los niveles del piso, del techo, de los acabados o referente con otro ambiente que puede ser la piscina, que puede ser la ubicación de la cisterna, etc. Para eso es importante los cortes. Y las elevaciones nos grafica cómo es que va a ser la fachada en los distintos lados de nuestro proyecto, sea en la parte frontal, que es la que normalmente tienen todas las viviendas, que tiene una sola cara, pero por ejemplo en el caso que nos pidan retiro de los laterales, que quiera que nos retiremos, que la municipalidad requiera que nos retiremos, por ejemplo, 1 m de cada lado, y en ese caso la vivienda va a tener 4 elevaciones, ¿no? Por los diferentes lados que se está separando de su terreno, de sus linderos. Y aquí vamos a entender un poco mejor cómo es que se va a terminar la fachada. Vamos a tener medidas como de ventana, de puertas, niveles también que nos ayuden a comprender un poco mejor. Es una fotografía de cómo va a estar la vivienda construida con niveles y con medidas que permitan un mejor trazado. Si nosotros estamos de repente en este piso, estamos aquí en el primer piso y estamos realizando la ejecución de los muros, por ejemplo, de los muros que se encuentran aquí, ¿no? Que se encuentran en el segundo piso para la ventana, de repente en el plano de planta, como que algunos tengamos alguna duda, ¿no? Alguna consulta. Entonces nos vamos al plano de elevación frontal y ahí, como ven aquí, va a ser muchísimo más sencillo su lectura porque lo tenemos de cara, ¿no? Lo tenemos de cara, sabemos las alturas, comprendemos de dónde va a estar las ventanas, con qué alineación de repente van a tener las ventanas, ¿no? De repente una ventana está para acá, en el siguiente piso está para un poco a la derecha, o hay una conexión de una ventana desde el primer piso hasta el segundo piso. Entonces esa alineación se va a comprender mucho mejor en esta elevación que vas a encontrar en los planos. Para ello sirven estos diferentes planos. Espero que se haya comprendido los diferentes puntos que hemos tocado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los premios que puedes ganarte por haber participado en esta capacitación. Recuerda siempre dejar tu consulta aquí debajo en los comentarios, que al final de la capacitación, todavía no termina, se viene el sorteo, y el nuevo sorteo que va a haber la próxima semana,
y la respuesta a las preguntas que has dejado seguramente muchos de tus compañeros en los comentarios. Ahora, Lucero, coméntanos un poco acerca del sorteo que se viene ahora. Listo, Ronald, gracias por la capacitación. Bien interesante, hay varias preguntas ahí que han estado dejando los participantes, pero ahora vamos a comentar un poco sobre el sorteo. Como ya todos saben, Cider Perú premia las ganas que todos ustedes tienen de seguir aprendiendo. Es por ello que hacemos sorteos semanales. Ahora, las personas que han participado en la capacitación la semana pasada están entrando al sorteo de un esmeril angular eléctrico y también se llevan el polo de Cider Perú y el manual de construcción civil. Ahora, ¿me ayudas, Ronald, por favor, compartiendo tu pantalla para poder hacer el sorteo en vivo? Vamos a hacer el sorteo en este momento. Claro, ahora les muestro mi pantalla. ¿Dónde estamos? A ver. Vamos a ver quién se gana este esmeril el día de hoy. Bueno, aquí están todos los participantes que se han inscrito en este sorteo que realiza Cider Perú a todos los constructores que buscan capacitarse y ofrecer un mejor servicio siempre. Vamos a comenzar, vamos a ver quién es el que se gana esta vez el esmeril. 3, 2, 1, y es una mujer. Bien, qué bueno. Janet Gloria Rosales, felicitaciones Janet, espero que estés conectada a esta transmisión y que puedas levantarnos la manito y bueno, en breve seguramente se van a conectar contigo para que puedan coordinar la entrega de este premio. Correcto, así es, muchas felicidades Janet Rosales. Ya nos estaremos comunicando contigo para coordinar la entrega del premio. Ahora vamos a volver a los slides para poder comentarles a las personas que nos están acompañando hoy cuál va a ser el sorteo en el cual van a participar. Listo, ahora sí. Todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta capacitación de lectura de planos de arquitectura y que completen el formulario que vamos a dejar en breve. Entonces, si quieres ver eso, lo abres, ¿no? Hay un... Ahí estamos. Ya. Les comentaba que las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta capacitación de lectura de planos de arquitectura y que completen el formulario que dejamos en unos minutitos en los comentarios, van a participar del sorteo de una tablet Lenovo para que puedan ver sus capacitaciones, un polo de Cider Perú y también un manual de construcción que se ha hecho en conjunto con Sencico y con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que lo único que tienen que hacer para participar de este sorteo es completar el formulario. Es el mismo que completan para obtener sus certificados. Ahora sí, avancemos. Sí. Listo. A ver, ¿por qué deberían elegir Cider Perú? Lo que vamos a hacer es comentarles algunas razones por las cuales ustedes deberían seguir eligiendo los productos de Cider Perú, los fierros de Cider Perú. ¿Me ayudas, Ronald? Claro. Sí, existen 7 motivos muy importantes. Seguramente conoces ya cómo utilizar el fierro de construcción de Cider Perú y conoces todos sus beneficios. Y parte de esos beneficios son porque el fierro de construcción de Cider Perú está producido especialmente para las exigencias que requiere la construcción de nuestro país. Cuenta con corrugas que permiten una mayor adherencia al concreto, que es importante para que estas puedan trabajar en conjunto. Recuerden que el acero sin el concreto no es nada y que el concreto sin acero tampoco. Entonces, esta unión la refuerza estas corrugas que presenta nuestro fierro de construcción de Cider Perú. 3, el fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas, ¿no? Existen diferentes exigencias que tiene diferentes normas, en este caso la NTP, también la STM, pero nosotros estamos cumpliendo, no solamente cumpliendo, sino también superando lo que nos exigen estas diferentes normativas. Punto número 4, cuenta con la marca de garantía de Cider Perú, que tiene más años en el mercado peruano y un respaldo de más de 120 años de Yardau, que tiene toda esta experiencia en la fabricación de este material y que se la transmite también en mejora del proceso de fabricación de los aceros de Cider Perú. El punto número 5, ¿qué es, Lucero?
Sí, ahora sí, vamos a continuar comentando los motivos por los cuales ustedes deberían seguir eligiendo nuestros productos. Sider Perú es la única siderúrgica en nuestro país que está acreditada por el INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad, como un organismo de inspección. Además, también contamos con un laboratorio de ensayos acreditado también por INACAL. Y este nos permite emitir informes de ensayo, los cuales garantizan siempre la confiabilidad de los resultados. Todos los productos que ustedes vayan a comprar de Sier Perú cuenta con la calidad necesaria. Y por último, también tenemos certificaciones internacionales. Tenemos la ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Y estos son algunos motivos, algunas razones por las cuales ustedes deberían seguir eligiendo el producto Sider Perú. A ver, vamos a comentarle. De hecho, he estado viendo algunos comentarios. Algunas personas preguntan si pueden obtener la presentación. Claro que sí, todas las presentaciones de las capacitaciones que venimos desarrollando están en esta plataforma que es www.construyeconaceroSiderPerú.pe. Le dan clic a la sección Aprende, eligen el perfil al cual ustedes pertenecen, ya sean dueños de obra o expertos en acero. Completan los datos en el formulario, esto solamente si es la primera vez que ingresan, pero si ustedes ya se han registrado antes, solo utilizan su usuario y su contraseña. Y por último, se van a información descargable. Acá van a poder encontrar todas las presentaciones de las capacitaciones. La presentación del día de hoy la estaremos colocando durante la próxima semana. ¿Me ayudas pasando al siguiente slide, por favor? Sí. Listo. Ahora llegó la hora de que puedan obtener sus certificados. En este momento ya nos están ayudando colocando un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener sus certificados. No es necesario que lo hagan ahorita, pueden hacerlo al terminar la capacitación, porque todavía nos queda pendiente el tiempo de preguntas. ¿Me ayudas, por favor, pasando al siguiente slide? Claro. Ahora, para las personas que todavía tienen dudas sobre cómo obtener sus certificados, como les acabo de comentar, estamos dejando un link en los comentarios. Ingresan al link, completan sus datos. Es importante, por favor, que completen los datos de manera correcta, sobre todo sus datos personales, porque esta es la información que va a salir en sus certificados. Así que, por favor, nombres y apellidos correctos para tener un certificado correcto. Luego de completar todos los datos personales, se van a encuesta, responden las preguntas de la evaluación, que son cinco, le dan al botoncito de enviar y por último van a poder ver su certificado. Únicamente si han aprobado. Ustedes aprueban esta evaluación al responder tres preguntas correctas. Le dan clic a ver certificado y van a poder descargar su certificado inmediatamente en PDF. Ya no estamos haciendo el envío de los certificados por correo, ya los pueden descargar ustedes inmediatamente. Ahora sí, continuamos, por favor. Claro, ese era un problema que se tenía anteriormente, ¿no? De que a veces unos mencionaban sobre su certificado, pero ahora ya lo pueden obtener de inmediato. Correcto, correcto. A veces nos dejaban el correo equivocado, entonces no les Sí, era llegaba el un problema. certificado. Así Claro. es. Ahora Llegó el tiempo de sí, preguntas. correcto, tiempo de preguntas. Vamos a tratar de resolver algunas en este espacio y las que no podamos resolver las vamos a responder durante la próxima semana en cada uno de los comentarios. A ver, vamos con la primera pregunta. De José Luis Polanco, que es una persona que siempre nos acompaña. Me suena el nombre de José Luis Polanco. Él está preguntando, ¿cuál es la escala recomendable para dibujar los planos? Ah, sí, justamente le respondí durante la capacitación, le mencionaba, bueno, para los que no pudieron escuchar esa respuesta, lo que se recomienda es que la escala sea de acuerdo al proyecto. Si el proyecto de repente es muy grande y nosotros queremos poder visualizarlo completo dentro de una sola lámina, seguramente la escala va a ser un poco mayor para que pueda ingresar dentro de la lámina y entenderlo. Y ya el tema de ver detalles, veremos
en un plano de detalles. Pero lo que se recomienda es que la escala sea en 1:50 y que entre en una hoja A1. Eso es lo que se recomienda, porque también tener una escala muy pequeña que nos muestre mucho más detalle del plano puede ocasionar que la lámina sea muy grande, ¿no? Que sea una hoja muy grande y que sea muy difícil su manipulación durante la construcción. De repente, durante el diseño y análisis, sí, es muy útil, ¿no? Porque tenemos todas las comodidades, pero en obra es un poco difícil poder abrir un plano en espacios que de repente no es muy adecuado o en momentos que tenemos mucho personal caminando o poco espacio donde podamos abrir el plano. Y por eso normalmente se recomienda que sea en A1 y en escala de 1:50. Listo, Ronald, gracias. Vamos con la siguiente pregunta de Max Anthony. ¿Quiere saber si las medidas que podemos observar en los planos incluyen los acabados? Es importante que los planos puedan graficar ello. Por ejemplo, los muros van de acuerdo al ladrillo. El ladrillo normalmente de ancho tiene 12. Entonces se considera en algunos casos que el ladrillo se va a atarrajear por ambos lados. En ese caso tendría el ladrillo 1.5, 1.5 como máximo en ambos lados, lo cual llega a 15. Entonces, en arquitectura ya se consideran todos los acabados, pero hay que saber colocar con medidas reales de acuerdo al material que vamos a utilizar. Pero sí, se colocan considerando ya los acabados. Y si hay algún detalle de repente en pisos, no se va a colocar un mayólica, se va a colocar laminado, que es un espesor menor. Entonces, de repente en detalle, o ya considera en el espesor de la losa, en los cortes. Este aumento por el acabado, que de acuerdo al acabado, si es de madera, de repente es un poquito más grueso y esto podría ocasionar algún tema de desnivel o encuentro entre madera y piso pulido, quizás se tienen en cuenta, ¿no? Se tienen que hacer un detalle para ello, para que puedan ver cómo se hace ese encuentro y la diferencia de niveles en el contrapiso que se va a tener que hacer en el proceso constructivo. Perfecto, Ronald, muchas gracias. La siguiente pregunta es de César Bueno. ¿Quiere saber qué sucede cuando en los planos no figura el nombre del arquitecto y del dibujante? ¿Se debería ejecutar el proyecto? Ok, es importante que los planos, en este caso estamos en la especialidad de arquitectura, pero en cada especialidad tiene un profesional. En el caso de arquitectura, bueno, el arquitecto. El arquitecto es el único que puede firmar y esa seguridad, bueno, he escuchado también algunos comentarios en algunos videos que he realizado que dicen, por ejemplo, de que, bueno, no soy arquitecto o no es arquitecto, pero también tiene experiencia, ¿no? También tiene experiencia en realizar y todo ello. Bueno, la experiencia hay que certificarla, ¿no? Como en este caso, de repente, a través de un certificado que emite CIDER Perú, certifica que hayas estado presente y que hayas entendido un poco la dinámica de lo que hemos hablado, los temas, respondiendo estas tres preguntas que he dejado y que no son muy difíciles, pero estamos certificando que sabes del tema. Lo mismo pasa con el título, ¿no? Que es el arquitecto. Se certifica a la persona que ha llevado los cursos y tiene noción de lo que es los espacios, la circulación, los ambientes que se requieren, etc. Entonces, si un plano no es firmado por un arquitecto, debería ser, digamos, evaluado previamente a su ejecución, porque ya cuando estás ejecutando el proyecto, encontrarte con esos problemas va a generar, uno, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, porque vamos a tener que mover los muros. Un ejemplo muy rápido, en una visita cuando estábamos realizando, cuando fui a visitar ese proyecto, la persona tenía una persona inválida, y la cual en los espacios que habían levantado los muros en los baños no entraba un silla de ruedas. Entonces ya se tenía la pared a media altura y un arquitecto debe tener en cuenta estas necesidades, ¿no? Debe tener en cuenta si una persona inválida dentro de estos ambientes va a tener que tener un espacio adecuado en el baño para que pueda ingresar hasta la parte de la ducha con la silla de ruedas y pueda bañarse, porque una persona inválida no es que se tenga todas las facilidades de circulación o de poder movilizarse. Entonces, se tenía que tener en cuenta todo ello en los planos, tener en cuenta de para quién va a ser este ambiente.
Y bueno, si vamos a recibir un plano copiado, seguramente no lo va a tener y vamos a tener problemas en su uso, que es mucho más incómodo, ¿no? Algunas personas pueden decir, bueno, ya así nada más, no gastemos en demoler o va a ser un muro de nuevo, pero en el uso seguramente se van a arrepentir. Y es importante que se hagan bien los planos de arquitectura para que no tengan ese problema al momento de utilizar los espacios. Gracias, Ronald. Vamos con la siguiente pregunta Me de fui, creo, José. en esa respuesta. Sí. A ver, la siguiente pregunta es de José Quispe. Quiere saber si para colocar las cotas en el plano se deben sacar las columnas. Ok, normalmente los ejes que marcan las cotas secundarias, porque las principales vienen a ser de los linderos del terreno, las secundarias vendrían a ser la distancia entre los ejes normalmente van en el punto o en el centroide, por llamarlo así, de las columnas, ¿no? Entonces las columnas van a estar ahí seguramente en la misma línea de los ejes porque nos ayudan en su trazo. No retiramos las columnas incluso en el plano de arquitectura se tienen que resaltar con un hash. Hash se llama ese relleno. La menciono así porque bueno, la herramienta que te ayuda a hacer eso en el AutoCAD se llama hash. Te ayuda a darle un relleno especial diferenciado a las columnas para que puedas ubicar dónde están. Algunas se encuentran dentro de los muros, pero con este hash puedes diferenciarlo. Así que las columnas sí se tienen que visualizar en los planos de arquitectura y se tienen que resaltar, al igual que las placas. Gracias, Ronald. La siguiente pregunta es de Cristian Tejada. ¿Quiere saber si existe algún reglamento o normativa para la presentación de planos? Para la ubicación de dónde se va a colocar cada uno de ellos, es importante el proceso constructivo. Es por eso que en la lámina número 1 vas a colocar el primer piso, lámina número 2 seguramente el segundo piso, y luego vas a colocar los cortes, ¿no? Los cortes para que puedas entender un poco mejor los planos, y en las últimas láminas colocarás los detalles y la elevación del proyecto, ¿no? Eso vendría a ser el orden. Y que como te comentaba, va de acuerdo al proceso constructivo, no hay algo que lo indique tal cual en el reglamento. Lo que sí hay es qué es lo que trae un plano de arquitectura, eso sí lo vas a poder encontrar detallado en el reglamento, justamente todo lo que te he mencionado aquí. Y bueno, el tema de membrete también como tal no hay, sí existe qué es lo que debes colocar, pero en una gráfica que te lo coloquen y que lo hagas igualito, no existe en el reglamento. Pero sí son básicamente los datos que te he puesto aquí en las láminas que te mostré al inicio. Perfecto, Ronald, gracias. Vamos con la última pregunta de Segundo Ríos. A ver, él pregunta, cuando el proyecto está diseñado con unas medidas y el terreno no coincide con estas medidas, ¿qué se puede hacer? Sí, eso ocurre muchísimo digamos, en las diferentes viviendas de diferentes regiones seguramente. Lo que pasa es que al momento del trazado, eso viene un problema de mucho atrás, del trazado de las lotizaciones y hay mucha, de repente, tanto en la medición como en los trazados, equivocaciones. Lo que se debería hacer en lo normal, les hablo así, o sea, hay uno lo que se debería hacer. Como manda, es rectificación de linderos, que eso lo debes hacer en SUNAR. Luego de ello, de rectificación de linderos, tienes que actualizar eso en la municipalidad y luego, recién de que está actualizado, con esas nuevas, digamos, linderos que vas a tener, presentes tu plano. Porque si tú presentas tu plano tal cual está en el terreno, ¿no? Esta pregunta es un poquito larga, pero para que puedan comprenderlo en su totalidad, qué es lo que pasa. Si ustedes presentan tal cual, pero en su copia literal existe otra medición, le va a rebotar el proyecto, no se lo van a aceptar. El arquitecto va a decir, primero anda a SUNAR, haz esto y esto y esto, y bueno, se estanca tu proyecto y tienes que ir a SUNAR y hacer todo el proceso para que recién presentes, ¿no? Ese es uno. Lo otro que normalmente se hace, lo que se hace en muchos proyectos es que se presenta tal cual tiene las medidas en la copia literal, y luego de ello se hace una rectificación, ¿no? de los planos, pero ya con los planos aprobados, ¿no? Se rectifican las medidas, ¿no? Y son medidas pequeñas, bueno, son rectificaciones ligeras que no afectarían mucho al proyecto y que
si se hace por el otro lado, existe mucho, mucho, digamos, tiempo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, la manera más corta es primero presentando el proyecto tal cual está y luego presentar una rectificación, y eso va en la, en el cuaderno de obra, en la primera lámina, se rectifican los linderos y se valida con el supervisor de la municipalidad, ¿no? Y así se prosigue con la construcción. Listo, Ronald. Ha quedado bastante claro. Hay todavía algunas preguntas pendientes, pero ya las estaremos respondiendo en los comentarios durante la próxima semana. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en esta capacitación. Agradecer también a las personas que nos acompañan cada miércoles. Hay personas que vienen todos los miércoles a los hinchas. Agradecer mucho su participación. Estamos preparando cada miércoles nuevos temas que sean de interés para ustedes. Muchísimas gracias también a ti, Ronald, por acompañarnos el día de hoy. Listo, Lucero. Gracias a todos por haberte conectado. Recuerden siempre comentar también qué temas les gustaría que platiquemos aquí. Todas sus consultas siempre serán bien recibidas para que puedan ser respondidas seguramente durante la semana. Gracias a todos y nos vemos en una próxima capacitación.